analizarán un incumplimiento Ciudad de México, F. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, analizará el incumplimiento en la creación de la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, que fue ordenada por un tribunal mexicano. La SCJN informó ayer que admitió a trámite los incidentes de inejecución de la sentencia del primer tribunal colegiado del 19º Circuito, después de que las autoridades involucradas manifestaran su imposibilidad jurídica para cumplir con la resolución. El pasado junio, dicho tribunal ordenó la creación de la Comisión de la Verdad, al considerar que la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, PGR, no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. La PGR se declaró imposibilitada para acatar dicha sentencia, y un órgano judicial paralizó la creación de la comisión. Sin embargo, una nueva resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvió recientemente que sí hay un sustento constitucional, convencional y legal para su creación, independientemente de que el Tribunal de Tamaulipas establecía que la imposibilidad alegada por la PGR no existe. La Suprema Corte es la que tiene que decidir si se ha cumplido o no la sentencia que dictó, explicaron fuentes de la Suprema Corte. El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, admitió el trámite atendiendo al derecho a la prontitud en la administración de justicia reconocido en la Constitución. Se admite, además, ante la reiterada manifestación de la PGR y las de otros organismos oficiales relacionados directa o indirectamente con diversas causas de imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria dictada, agregó la Suprema Corte.